Bueno, mi arma, ¿te va a ocupar conmigo? Yo soy la Rosita. ¿Cómo te llama? Pablo. Pablo. Diego. José. Francisco de Paula. Juan de Pomuceno. Cipriano. Crispín. Crispiniano de la Santísima Trinidad y María de los Remedios. Ego te baptizo in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Coyorú, encima. Tú, Manolo, tienes más cara que un saco de perras gordas, ¿eh? Como se me estropee el chico, vas a tener que pagarle el hospital, vago. Bueno, Pablo, aquí vas a vivir divinamente. Que es Bandón, que vive ahí, ¿sabes? Detrás de esa ventana. Por eso le llamamos el portero, porque vive muy cerca de la puerta. También tenemos una portera de verdad, ¿eh? Sí, pero cuidado, no se te ocurra tratarla como portera. Es toda una señora. Madame Coudré. Mira. Ahí cerca vivía el pobre Van Gogh. Y mi querido Paul Gauguin. Renoir venía mucho también por aquí para hacer su cuadro del Moulin de la Galette. ¡Ay! Chiquilla, has caído en un lugar de suerte. Le Maison du Trapin, en Montmartre. ¿Eh? Ay, con pena te dejo mi estudio donde he hecho tantas cerámicas. Fin, paso a la juventud. Touché.
Oye, Pablo, tú no tienes por qué tener ningún miedo a todos esos vagabundos que hay por ahí. Son gente de Lampa, ladrones, escapados de prisión. Pero bueno, ellos no tienen nada en contra de nosotros, ¿sabes? Se bajan a París, hacen allí sus trabajitos, luego vienen aquí y a disfrutar de las ganancias. O sea, tú tranquilo. Además, tienes una pistola, ¿no? Sí. A ver, a ver. Anda. Pues con esto sí, con esto ya estás más seguro. Bueno, mis queridos amigos, un servidor se va. He quedado con mi paisano Zuloaga. En Olapena, Gil, en la Rue de San Vincent. Pero bueno, ¿no sabéis dónde os digo? En casa de Père Fredé. ¿El de la guitarra? ¿Père Fredé? ¿Eh? ¿El de la Taberna Azul? Pues sí que ha progresado, Père Fredé. Amigos, hay que celebrar la inauguración del estudio de don Pablo Ruiz Picasso. Propongo una buena cena. Bueno, ¿Pero con qué dinero? Estos 10 francos son para el chico. Pero el chico me los presta a mí, ¿a que no te importa? ¿Qué remedio? Si no soy, será mañana. Manolo, tan con Egut. Pero te vienes con nosotros a cenar. ¿No te das cuenta? Somos tus invitados. Alejo. Chuto, 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 esa es. Es muy guapa. Es una mujer de bandera. Vamos, ¿a qué esperas? Dile algo. ¿No ves que te está mirando? Me gusta mucho, mucho. Pero no sé, ¿me da miedo meter la pata? Que no, hombre, que no. Parece mayor que yo, ¿no? Está para comérsela. A la próxima ocasión, me lanzo. Il est mignon, n'est-ce pas? Oui. Très. Tenez. Tenez. C'est pour moi? Pour vous. Je pensais que vous ne parlez pas français. Je vous vois toujours avec les Espagnols. Vamos, hombre. Olé, olé. Caramba, caramba. Je voudrais vous montrer quelque chose. Venez. Bon. Ce sont vos peintures? ¿Qué te parece? Hay muchos cuadros, lo que significa que trabajas mucho. Yo creía que todos los artistas españoles estabais siempre de juerga. ¿Sé qué pasa? No toques. ¿Ah? No está terminado. Es un agua fuerte. Sobre la cera hago incisiones con esto, un muril. Luego lo paso a papel y salen muchos grabados. Lo acabo de aprender de mi amigo Canals. ¿El que estaba contigo en la fuente el otro día? El mismo, Ricardo Canals. Es muy guapo. Ah, sí. ¿Y por qué todo lo que pintas es tan triste? A lo mejor me hace falta una modelo guapa, alegre, como tú. ¿Quieres posar para mí? Elevalo.
Les habitants du bas tout la voix. Bonjour, Max. Ça va? Ça va, ma belle. Mouah. Ah, Africa. Maestro. Oye, Max, bateau en español significa barco y la voix, lavadero. Pues no entiendo por qué llama a esta casa bateau la voix. Porque esto no es una casa. Mira. Madera. Madera. Crujidos de la madera. Esto no es una casa. Es un barco. Uno de esos barcos que van por el Sena con ropa tendida, lavada y puesta a secar. ¿Los habéis visto? ¿Han bateau la voix? Lleno de ruidos y de gente muy curiosa. La niña de los Bandongen, los que viven en la entrada. Llora constantemente. Y Monsieur Sorel, cultivateur de mejillones, vive abajo y tose a todas horas. Y el tenor italiano, que no deja dormir nunca a nadie. Y nuestra querida África, cuyos ladridos son insoportables para casi todo el mundo. ¡Sa! Se le bateau la voix. ¡Oh, voilà! Y ahora, la gran sorpresa. Esta noche nos vamos al circo. ¡Au grand cirque, mesdames! Mira, mira, ese es Grock, un payaso genial. Hay días buenos y días malos. Hoy se nos ha dado mal la Gulafit, pero aún nos queda el Persulier. Yo a este usurero sé cómo tratarlo. ¿Tú crees? Fíjate lo que vende ese tío, hasta bañeras viejas. Tú déjame. Ya verás cómo se lo vendo. Ay, y Bert de Bale no ha sido capaz. Qué inútil, ¿eh? Bert me está decepcionando. Habitación del Boulevard de Clichy, donde vivía con Maniac. Me trae malos recuerdos. Sí, es un cuadro formidable. Es uno de mis favoritos. Véndelo como sea. Lagarto, lagarto. Ya verás. Bonjour. Un tableau fantástico, ¿eh? ¿Mi Picasso? Sí. Alors, celle-ci, c'est une merveille. ¿Vous êtes intéressé?
c'est exactement 100 francs. Merci. Hecho. Y además, si tienes dibujos, te los compra también. ¿Cuánto paga por dibujo? ¿Por dibujo? Nada. Persulier no compra por unidades. 20 francos la docena. Bueno, no sé. ¿Tú dices? Anda, trae. Y esta noche, gran banquete en la Megadel. No, no, en la Rue Cavalotti. Chef de Aganel. ¡Manolo! Un instant, s'il vous plaît. ¡Pero Manolo! ¿Y esto? Luego te lo contaré. ¡Qué pillines os he visto! Y estoy viendo a Pesulier sacudir la pasta, ni Chevegné ni Megadel. Yo conozco un restaurante alsaciano en el que nos va... Manolo, o como te llames. Vaya olfato. En cuanto se habla de comida y gratis, aparece Manolo. Criatura, que eres una criatura. ¿Quién te ha enseñado a ti la tienda de Pensulier y la de Dugardien? ¿Y las demás? ¿Y quién te ha enseñado a ti a vender? Tú no eres más que un cateto. Un cateto francés, pero un cateto al fin y al cabo. A propósito, Max, tú todavía no me has comprado ni un mísero billete de mi lotería. ¿Qué lotería? La lotería... Max, querido Max, no estás al corriente de nada. Escúchame. Yo, Manolo Hugué, sorteo por el módico precio de un franco el billete una estupenda escultura original del mismo, depositada notarialmente y valorada en 1000 francos. ¿1000 francos? Anda, toma 2 billetes, págame uno y ya me darás el otro franco cuando puedas. Subid al coche. ¡Ale! ¡Oh, bistró! ¡Dalsa así, si bucle! Espera, espera. Esta mañana estoy esperando. ¿Cómo más? Madame Coudray ha vuelto a venir esta tarde. Debemos 2 meses de alquiler. No tenía idea de que no hubieras pagado aún. Ah, he quedado para cenar esta noche con Ricardo y Benedetta Canals. Los 4 en Olapan Agil. Para eso no hace falta dinero, Fredé nos fía. Y su mujer, la Brave Berthe, que es una estupenda cocinera, nos va a hacer de moule marinière. ¿Dónde vas? A casa de Clovis Agot. Frica. Frica, viens ici. Bonjour, monsieur Sagot. Bonjour. ¿Cuánto me da por estas 3 telas? Voilà. ¿700 francos? Sí. Je ne suis pas con, moi. Y que fuera imbécil. Thank you.
Lo he pensado mejor. D'accord. 700 francos. Bueno. Ahora solo puedo darle 500. Aló, 500 francos. Monsieur Picasso, lo siento muchísimo. Por estas telas puedo darle solamente... ¿Cuánto? Dígalo de una vez. 300 francos. Ahí está ese infecto, Sagot. No le hables. Bon appétit, monsieur Picasso. Pouvez-vous m'accorder un instant, s'il vous plaît? Una pareja de coleccionistas norteamericanos me han comprado una cosa suya. La muchacha desnuda con las flores. Quieren conocerle. Vendrán mañana por la tarde a la galería. Se lo digo por su bien. Lo pensaré. ¿A qué hora? Alrededor de las 7. Madame. Bienvenido. Je vais vous présenter Mademoiselle Fernand Olivier, Monsieur Picasso, Madame Gertrude Esté, Monsieur Leo Esté, los compradores de la muchacha desnuda con las flores, el pintor, Le Marchand, los tres pilares de una obra maestra. Excusa un instante. Cuando quieran pueden venir a ver mis pinturas. Pero que no se enteremos si es algo. Aquí está la dirección. 13 Rue Avignon, Montmartre. Iremos. Y ustedes están invitados a nuestra casa de la Rue Fleurus. Queremos ser sus amigos, Monsieur Picasso. Madame Stein, me gustaría hacer su retrato. No me parece mala idea. Un retrato. Very good. It's a deal. Trato hecho, como dicen ustedes. Queridos padres y Lola, qué alegría al recibir ayer vuestra carta. Pienso mucho en vosotros y os echo de menos. Me hacéis falta. A veces me encuentro muy solo, siempre en medio del barullo, en medio de gentes que me fastidian y forzado a soportarlas por interés, por necesidad, por el garbanzo. Y si fuese solo esto. Pero cuando hay que unir unas cosas con otras, cuando se quiere hacer algo, es terrible tener que perder tanto tiempo. A veces buscando el último franco para poder pagar el estudio o el restaurante. Y creedme, estas luchas no sirven para nada. Tiempo perdido. Esto no te enseña más que una moral práctica y estúpida, igual en todo a la del último mequetrefe de Barcelona.
Pero en fin, no hacedme mucho caso. Yo sigo trabajando y dentro de unos días haré una pequeña exposición. Dios quiera que guste mucho a la gente y venda todo lo que mando. Chas Maurice se ha ocupado de organizarla y procurará hacer lo que pueda en el Mercure de France. Ya veremos lo que resulta de esto. ¡Madre! ¿Qué pasa? ¿No he calentado esta noche? Estoy a rocío. Ya va, ya va. ¡Queremos calentador! Ya está viendo bulla. ¡A la cama, todo el mundo! ¡Calentador! Bueno, vamos por el calentador. ¡Queremos calentador! ¡Que voy! ¡Calentador! Cuidado, niñas, que voy. ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Crac, crac, 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 crac! No me extraña, hermana, con tanta agua. ¿Y padre? ¿Estará bien? Cuidadito. Vamos, madre. ¿Verdad que la sábana parece que está moja? Ahora verás, qué calentita. Hala, a dormir. Uy, qué bien. Buenas noches, niña. ¡Qué gusto! ¡Ya llegó tu pai! ¡Hala, a dormir! Nos gusta mucho Galicia. ¡Una di de Picasso! Que se sepa este moñ... O sea, se ha dicho de Picasso que sus obras dan testimonio, revelan un desencanto precoz. Y eso lo ha dicho nada menos el gran poeta Ilión Apollinaire. ¿Y quién es Apollinaire? Pues ese tío grandote y gordo que está ahí fumando su opio tranquilamente. Y a su lado, más poetas. Hoy toca reunión de poetas. Poetas, pintores y opio. André Salmón, el bueno de Max, mejor amigo que poeta. Y Picasso. Claro, que Picasso es pintor. Y ahora le da... por pintar a las gentes del circo de color rosa. Yo rindo pleitesía al gran maestro Picasso. ¡Tiro! ¡Laissez parler au poète! Écoutez. Vous dont je ne sais pas le nom, ô ma voisine, mince comme une abeille, ô fée apparaissant parfois à la fenêtre, quelquefois glissant, serpentine onduleuse à damner, ô voisine, et pourtant serre des fleurs, ô grappes de la piscine. Una basura. Y vuestra pintura también. Ni la comprendo. Ni me gusta. El arte francés de hoy en día es una degeneración. Ni pintura, ni poesía, ni nada. ¿Queréis escuchar a un poeta de verdad?
Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde wird. Drum besser wär's, dass nicht entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Verstörung, Kürz der Besser nennt, mein eigentliches Element. George Vigers, mal pintor, buen amigo, temible alemán. ¿Sabe? Ya he terminado el cuadro del mendigo y me parece que... ¡Calla! El doctor Pérez Costanet está aquí. ¿Conchita? Por el momento... Por el momento que guarde cama y siga con las cataplasmas y el jarabe, hay que esperar que baje la fiebre. Tiene que bajar. La vacuna que he pedido a París está al llegar. Es lo único que hay contra la difteria. Llegará a tiempo. Mañana vendré por la mañana temprano a ver si... No arméis escándalo. Vuestra hermana necesita descansar. Mucho descanso. Hasta mañana. Salva a mi hermana, salva a Conchita, Dios mío, que no se muera, sálvala. Y yo te juro que no volveré a pintar en mi vida, nunca más, pero sálvala. Querida prima Carmina, mi hermana, mi pequeña Conchita, ha muerto de difteria. La vacuna de París, el único remedio, llegó 2 días después. Nos volvemos a Málaga y padre está buscando una plaza de profesor en Barcelona. Vamos a pasar por Madrid para ver el Museo del Prado. Tenemos muy poco tiempo. Apenas 1 hora. Y hay tanto que ver. El tren para Málaga sale a las 3. Velázquez antes que nadie. ¿Y el Greco? ¿El Greco? Bueno, bueno. El Greco. Hijo mío, no pierdas el tiempo con el Greco. Todo lo que pintaba lo deformaba. Y qué chafarrinones de pintura. ¿Dónde está la menina? Pintor de la corte del rey Felipe IV. ¿Qué es este? Y este es el conde duque de Olivares, su valido, como su primer ministro. Mira, este señor es un copista. Aquí tenemos otra vez a Felipe IV.
Estos son los bufones de la corte. Que se llama el niño de Vallecas. Y este, don Sebastián de Morra. Esperándonos en el andén. Les va a dar algo. Vámonos ya. No, espera. El Greco. Tú si quieres te drogas todo lo que quieras y si quieres reventar, revienta. Pero yo no lo pruebo ni una vez más. ¿Me entiendes? ¡Nunca más! Culions, culions. La familia del tío Pepe. Los acróbatas. Esta es una obra maestra. Enchaîné. Bonjour, madame Stein. Ça va? Entrez, s'il vous plaît. Bonjour. Votre chapeau, madame?
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Je suis entré à commencer les portraits. Le voy a leer una fábula de La Fontaine para que se distraiga. ¿Qué le apetece más? ¿La cigarra y la hormiga? ¿El lobo y el cordero? Ah, el cura y el muerto. Le curé y le mort. Un mort s'en alloa tristement, s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en alloa gaiement, intéresse le mort plus vite. Fortune qui nous fait passer devant les yeux des dignités, des biens que jusqu'au bout du monde on suit sans que les faites promesses répondent. Désormais que je ne bouge et ferai 100 fois mieux. En raisonnant de cette sorte et contre la fortune ayant pris ses conseils. Hello. Gertrude. Hola. Es mi cuñada y nuestro amigo André Green. Fernando Olivier. Y este es Pablo Picasso. Delighted to meet the both of you. I mean, enchanté. Venid por aquí. Este boceto está perfecto, don't you think so? Yo no lo tocaría más. Por hoy no lo toco más. Pero le falta bastante. Bastante. Jean Fulny, avec de flair. Les contaré algo interesante sobre la compra de este cuadro suyo. Gertrude y yo no nos poníamos de acuerdo sobre si nos gustaba lo suficiente para comprárselo a Clovis Agot. Nos gustaba a los dos la cabeza, el cestillo de flores, pero el cuerpo y sobre todo los pies, quizá un poco grandes para tan delicada figura. Entonces Agot nos propuso, sin la menor vergüenza, cortarle la cabeza al cuadro y entregárnoslo sin las piernas, o como quisiéramos. Ese es Agot. Esa anécdota lo describe muy bien. Un Cézanne. Y hay otro. Cada vez me gusta más Cézanne. Es un gran pintor al que no se le reconoce su enorme talento. Amigo Pablo, soy el mayor coleccionista de Paul Cézanne. Gracias a Monsieur Vollard he podido a medias, ya que es muy difícil que mi amigo Vollard se desprenda de su Cézanne, formar una buena colección. Pero ahora mi pasión se orienta hacia Matisse. Ahí está, se lo voy a presentar. Perdón. Alice. Henri, quiero presentarle al joven maestro español Pablo Picasso. Vamos, el Fernando Olivier. Acabo de comprar en el Salón de Otoño una de las últimas pinturas de Matisse. La femme au chapeau. Nunca comprenderé el escándalo que ha producido. ¿Sabe usted que incluso quisieron emborronarla? ¿Destruirla? Porque decían que eso no era una pintura. Que los colores había que mezclarlos. Pero yo quiero pintar con colores puros. Y por eso nos llaman Le Faux, las bestias salvajes. Sí, sí. Así nos llaman a Degen, Blamet y a mí. Yo pintaba así hace unos años. Lo que yo conozco de usted es más bien lo contrario. Nada alegre.
Usted parece complacerse en el dolor y en la fealdad. Yo creo que el artista es más sincero cuando expresa el sufrimiento. Lo bello y lo horrible son parientes muy cercanos. Yo quiero crear un arte que sea para el espectador una experiencia que le traiga la calma y serenidad mental. No deseo conturbar su paz ni su tranquilidad. Bueno, son dos concepciones distintas del arte que pueden coexistir perfectamente. ¿No es así, Leo? Por supuesto. Disculpadnos un momento. Perdón. On m'a demandé de vous lire un de mes poèmes. J'ai choisi Je n'ai jamais vu Carcassonne. Ville presque morte, ô cité, qui languise au soleil d'été. Toi dont le nom putrid étonne, tu symbolises la très bonne, la très douce sans vanité, qui n'a jamais compris personne. J'ai vu ses lèvres dans les mondes. Pero ¿qué haces? Me voy. No me gusta esta reunión. ¿Pero por qué? Porque no me gusta esa gente. Tengo la sensación de que te valoran no solo por tu pintura, sino por lo que ellos quieren explicar sobre tu pintura. Es como si me estuviesen examinando siempre y eso me pone muy nervioso. Vamos, Pablo, tú nervioso. Muy nervioso, sí. Como cuando hice mi primera exposición. Hace unos 6 años, en 1900. Los cuatro gatos, los cuatro chats, ¿tú comprends? Un café assez bizarre. A Barcelona. A Barcelona, oui. Tú sabes, el patrón, ante el Pere Romeu, me había permitido instalar mis dessins y mis pinturas. Dans le salón, el gran salón. Casas y Rosiñol me lo han prometido. Y Miguel Utrillo acaba de llegar. ¿Qué? ¿Estás satisfecho? Casi. Ahora solo me falta que venga la gente y compre algo. Uh-huh. ¿Son baratos? Sí. Los dibujos, 1 o 2 pesetas. Las pinturas, a 5. Pero se nota la falta de práctica. No es suficiente el talento natural. Ve, aquí, por ejemplo, esta pierna está muy forzada y se notan los descuidos. La nariz. Los titubeos en elegir una forma u otra. Como estos trazos de la chaqueta de Sabartés. Resulta cómico compararlo con Casas. ¿No le parece que es cómico? Al menos un poco exagerado. Bona nit, Romeu. Bona nit, senyor Rossinyol. Bona nit, David Pera. El último dia. Sí.
El último día, señor Romeo. ¿No vais a quitar los cuadros? Ahora mismo. Y no se han pasado por aquí. ¿Quién? Rusiñol y Casas. Error, gran error, jovencito. Don Ramón Casas y don Santiago Rusiñol estuvieron aquí anoche. Claro que ustedes no pudieron verles porque se quedaron dormidos. ¿Y qué? ¿Qué dijeron? Les ha gustado. Ramón Casas te hablará. Ya verás cómo te invitan a una de esas exposiciones que ellos patrocinan en la sala pareja. Ya lo verás. Pues La Vanguardia casi no dice nada. ¿Usted no lo ha leído? Y el crítico, que suponemos quién es, ni siquiera se ha dignado a firmar con su nombre. Suponemos que es Alfredo Piso, el papa de Ricardito. Menuda autoridad, Cullons. Toma, Jaume. Este para ti. Y llévatelos de los reventos. Mateo. Para ti, tu retrato. Y usted, señor Romeo, guarde los que sobran. De verdad, estoy muy agradecido por lo que ha hecho por mí. Es mi primera exposición. Y este me lo guardo para la Exposición Universal de París. Los últimos momentos. Quiero que sepas que a mí me han gustado mucho tus retratos. Cuando tengas tiempo y ganas y te venga bien, quiero que te acerques a mi casa y le hagas un retrato a mi mujer. ¿Te acordarás? ¿Se ha levantado todavía? Es una exposición muy bonita. A mí me ha gustado mucho. ¿Y a padre? No he ido a verla. ¿A tu padre no le parece serio exponer en un café? ¿Te puedo imaginar a tu padre entrando en Los Cuatro Gatos? ¿O cómo se llame ese lugar? Claro que don José es un desaborío. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tente à peu près ses langages. Et, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semble beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix de saute de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Et laisse tomber sa proie. Le renard sent ceci et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que toute flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Les corbeaux, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendra plus. Que no me sale la cara. Que no te veo. Te estoy mirando, pero no te veo. Fuera, se acabó. No me gustas. ¿Cuántas veces has venido a posar, Gertrud? Por lo menos 80. Pero no me importa seguir viniendo. Quizá necesitas unas vacaciones, Pablo. Trabajas mucho. ¿No lo crees así, Fernando? Oh, oui. Il travaille beaucoup. Mañana viene al estudio en Bras Volar. Si me compra este lote de cuadros que tengo apartado y me paga bien, nos vamos de París. ¿Nos vamos? Madame Steng, vous êtes témoin. Il a dit, nos vamos. El verano pasado se fue a Holanda a pintar holandesitas y me dejó sola. Nos vamos. ¿A dónde? A España. Esa es una excelente idea, Pablo. Bon.
Mais celui-ci... Bueno, mi arma, ¿te va a ocupar conmigo? Yo soy la Rosita. ¿Cómo te llama? Pablo. Pablo. Diego. José. Francisco de Paula. Juan de Pomuceno. Cipriano. Crispín. Crispiniano de la Santísima Trinidad y María de los Remedios. Ego te baptizo in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Thank you.
Esa es. Es muy guapa. Es una mujer de bandera. Vamos, ¿a qué esperas? Dile algo. ¿No ves que te está mirando? Me gusta mucho, mucho. Pero no sé, ¿me da miedo meter la pata? Que no, hombre, que no. Parece mayor que yo, ¿no? Está para comérsela. A la próxima ocasión, me lanzo. Le mignon, n'est-ce pas? Oui. Très. Tenez. Tenez. C'est pour moi? Pour vous. Je pensais que vous ne parlez pas français. Je vous vois toujours avec les Espagnols. Vamos, hombre. Olé, olé. Caramba, caramba. Je voudrais vous montrer quelque chose. Venez. Bon. Ce sont vos peintures? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Coyonú! ¡Encima! Tú, Manolo, tienes más cara que un saco de perras gordas, ¿eh? Como se nos estropee el chico, vas a tener que pagarle el hospital, vago. Bueno, Pablo, aquí vas a vivir divinamente. Que es Bandong, vive ahí, ¿sabes? Detrás de esa ventana. Por eso le llamamos el portero, porque vive muy cerca de la puerta. También tenemos una portera de verdad, ¿eh? Sí, pero cuidado, no se te ocurra tratarla como portera. Es toda una señora. Madame Coudray. Mira, ahí cerca vivía el pobre Van Gogh. Y mi querido Paul Gauguin. Renoir venía mucho también por aquí, para hacer su cuadro del Moulin de la Galette. ¡Ay! Chiquilla, has caído en un lugar de suerte. Le maison de Trapen, en Montmartre, ¿eh? ¡Ay! Con pena te dejo mi estudio donde he hecho tantas cerámicas. Fin, paso a la... Tú. Touché.
Ah, oye, Pablo, tú no tienes por qué tener ningún miedo a todos esos vagabundos que hay por ahí. Son gente de Lampa, ladrones, escapados de prisión. Pero bueno, ellos no tienen nada en contra de nosotros, ¿sabes? Se bajan a París, hacen allí sus trabajitos, luego vienen aquí y a disfrutar de las ganancias. O sea, tú tranquilo. Además, tienes una pistola, ¿no? Sí. A ver, a ver. Anda. Pues con esto sí, con esto ya estás más seguro. Bueno, mis queridos amigos, un servidor se va. He quedado con mi paisano Zuloaga. En Olapena, Gil, en la Rue de Saint Vincent. Pero bueno, ¿no sabéis dónde os digo? En casa de Père Fredé. ¿El de la guitarra? ¿Père Fredé? ¿Eh? ¿El de la Taberna Azul? Pues sí que ha progresado, Pérez. Hombre, Fredé. Amigos, hay que celebrar la inauguración del estudio de don Pablo Ruiz Picasso. Propongo una buena cena. Bueno, ¿Pero con qué dinero? Estos 10 francos son para el chico. Pero el chico me los presta a mí. ¿A qué no te importa? ¿Qué remedio? Si no sois, será mañana. Manolo, tango negut. Pero te vienes con nosotros a cenar. ¿No te das cuenta? Somos tus invitados. Alejo.